Contame, ¿qué me estabas contando? Estaba haciendo una cosa que hace tiempo que no hacía, que hacía mucho cuando estaba en Buenos Aires, me acuerdo, que era improvisar con mi mente. Como ponerme aquí y decir, bueno, ahora me doy un tiempo para charlar sin juzgarme nada. O sea, nada de lo que diga puede generar ningún tipo de problema, ni controversia, ni nada. Porque estoy yo aquí solito, voy a charlar conmigo y voy a ver qué sale. Y me acuerdo que al principio era como, fuck, nunca he hecho esto. O hace 1000 años que no hago esto. Y realmente hay como una tensión por, hostia, ¿qué puedo llegar a decir? A ver qué puede salir de mi boca. Y luego al cabo del rato era como, empezaba como a pasarme de teta, como a contarme cosas, tranquilo, ¿sabes? Con una paz y con... Y me daba cuenta que en realidad puedo hacerlo siempre que quiera. Simplemente tengo que conectarme con ese chip. Y venga quien venga, o sea, aunque me provoque una impresión, es como estar ahí al borde de un precipicio y decir, tengo que saltar, no va a pasar nada, pero tengo que saltar y voy a saltar dentro del agua y va a ser buenísimo. Pero sea quien sea el que te causa la impresión, siempre puedes conectar con esa sensación de que en realidad no va a pasar nada. Todo lo que me imagino que pueda llegar a pasar es simplemente un bloqueo que me bloquea de ser yo mismo, de ser quien yo quiero ser, que es libre y inocente y respetuoso con todo el mundo, igual que todo el mundo. O sea, todos tenemos ese espacio. Y si nos damos cuenta de que todos compartimos ese espacio y que todos tenemos ese sitio desde donde podemos crear algo y que en realidad es completamente inocente, si todos nos permitimos estar en ese espacio, se acaba la guerra. Se acaba la guerra. Porque todos compartimos ese espacio. Si me lo permito a ti, a mí, te lo permito a ti, que es lo mismo. Y si tú te lo permites a ti, me lo permites a mí. Entonces es como llegar a un acuerdo en el que, a partir de este instante, todo lo anterior queda perdonado. El pasado ya no existe. Porque no existe. No existe como te lo construyes en tu mente, no existe como ese suceso de cosas que una lleva a la otra y yo soy así porque me pasó esto. Todo eso no existe, es una construcción de mi mente. Por tanto, si a partir de ahora digo, todo eso se desvanece como el humo que es, yo quedo libre para ser quien soy. Tú quedas libre para ser quien eres. Y nos podemos conocer frescos en este instante a partir de ahora. Somos libres. Yo no sé ni quién soy porque me estoy conociendo a cada instante. Tú no sabes ni quién eres. Entonces podemos jugar en ese espacio porque estamos improvisando los dos. Todos estamos improvisando. Todos estamos proyectando cosas hacia afuera para recibir información sobre quiénes somos. Pero eso que proyectamos hacia afuera tiene que salir puro, limpio, sin miedo. Porque si tú lanzas algo con miedo, te vuelve miedo y te confunde. Te confundes a ti mismo. Porque lanzas basura y recibes basura y te piensas que eres basura. Cuando lo que hay que hacer es... Espera un momento, voy a respirar un momento, aire fresco. Y te voy a lanzar lo que me salga en este instante desde
este impulso que es el que compartimos. ¡Pum! Entonces, ¿qué recibo? ¡Boom! No puedo recibir más que un otro boom. Y si vamos dándonos booms, al final tenemos un ritmo. Cuando hay ritmo, hay música, baby. Cuando hay música, hay fiesta. Y eso se trata. Si te permites sentir el latido de tu corazón, si solo te permites sentir eso, eres libre. Y se acaba, todo lo que te preocupa deja de existir. Porque solo existe el latido de tu corazón. Y cada latido es nuevo. Y cada latido puedes elegir qué voy a hacer ahora. Por tanto, freedom, baby. Muy consciente de que voy a dejar de tener miedo en este instante. No más miedo. No más miedo. No más miedo voy a tener. No más miedo voy a tener. Miedo. Mírame con esos ojitos. Cuéntame todo lo que te preocupa. Y vas a ver cómo no es más que humo. Que se va. Aire para siempre. Bueno, las canciones de Bob Marley, que me enseñaste ayer. Steer it up. Me están diciendo desde la cámara que queda un minuto de entrevista, hay que rellenarlo. I don't